exploradora Junior Farah. ¡Hola, Leo! ¡Tengo fantásticas noticias! ¡Descubrí un unicornio! ¡Wow! ¿Un unicornio de verdad? Los unicornios no son reales. ¡Pero está justo frente a mí! ¡Miren! ¡Les enviaré una foto! ¡Ah! Sí tiene un cuerno en su cabeza, igual que los unicornios. Solo hay una forma de estar seguros. ¡Revisemos en la computadora! Voy atrás de ti, Katie. Mientras tanto, no pierdas de vista el unicornio. ¡Copiado, Leo! ¡Cambio y fuera! ¡Es un descubrimiento asombroso! ¡No voy a perderlo! ¡Lo perdí! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? ¡Unicornio! ¿Dónde estás? ¡Sal de donde sea que estés! Tengo un mal presentimiento. ¡Ah! ¡Arena movediza! ¡Oh, no! ¡Más arena movediza! ¡Pánico! En momentos así, revisa las notas de explorador. ¿Abejas? No. ¿Arañas? No es. ¡Busco arenas movedizas! ¡El unicornio! ¿Ah? ¿Dos cuernos? No es un unicornio. Es un órice de Arabia. ¡Oh! Tiene dos cuernos, no uno. Así es, Leo. Con solo verlo desde otro ángulo, el órice casi se extingue. Pero fue salvado en cautiverio y luego liberado en la naturaleza. Sus cuernos pueden crecer hasta 70 centímetros de largo. Los usan para protegerse y defender su hogar. Debemos decirle a Farah que no es un unicornio. ¿Quieres que me sostenga de tus cuernos? ¡Está bien! ¡Gracias, unicornio de dos cuernos! ¿Dónde habré dejado mi... ¡mis notas! ¡No! ¡Espera! ¡Mis notas! ¡Oh! ¡Mi motocicleta! ¡Mis notas! ¡Mi motocicleta! ¡Leo! ¡Esto es una emergencia! ¡Por favor, ayuda! ¿Qué pasa, Farah? ¿Estás bien? Sí, pero mi motocicleta no. Quedó atrapada en arenas movedizas. ¿Arena movediza? Iremos para ayudarte a sacarla, Farah. ¡Cambio y fuera! Vamos, Katie. Farah está atrapada en el desierto. ¡Mi motocicleta! Pensé que te perdería. ¡Muchas gracias! Con gusto, Farah. Ahora tengo que recuperar mis notas. ¿Tus notas? ¡El unicornio de dos cuernos se la llevó! Querrás decir el órice de Arabia. ¡Oh! ¡Así que eso es lo que es! El órice de Arabia se fue con mis notas. Pero ya debe estar muy lejos. No te preocupes, te ayudaremos a recuperarlas. Quizá Hiro pueda encontrar su olor. Y yo revisaré el panorama con mis binoculares. ¿Ah? ¡Explorador Rocky! ¿Explorador Rocky? ¡Hola, exploradores Junior! ¿Qué están haciendo ustedes aquí en el medio del desierto? Un órice de Arabia se fue con las notas de Farah y no podemos encontrarlo. ¿Sabes algo que nos pueda ayudar, explorador Rocky? Un órice de Arabia viaja largas distancias en búsqueda de comida y agua. Pero pueden sobrevivir sin agua durante muchos días, incluso semanas. Se dice que pueden oler la lluvia desde una gran distancia. Una vez que detectan el olor a lluvia, viajarán hacia ella en búsqueda de la hierba fresca que crece por el agua. ¿Lluvia? Puedo ver el clima en mi tableta. Pronto lloverá... ¡por allá! Entonces, para allá se fue el órice. Gracias, explorador Rocky. ¡Vamos! ¡Esperen por mí, notas! ¡Voy por ustedes! ¡Buena suerte, exploradores Junior! Oh, está muy frío. Y oscuro. Y espeluznante. ¿Vieron eso? ¿Qué? No veo nada. ¡Pero estaba justo ahí! ¡Ahí está otra vez! ¿Dónde?
que sea un fantasma? Vamos a acercarnos y ver. ¿Y qué tenemos por acá? ¡Mis notas! Con cuidado, Farah. Yo lo busco por ti. Discúlpame, Orice de Arabia. Solo debo tomar esto para mi amiga. ¡Lo tengo! ¡Sí, mis notas! ¡Gracias, chicos! ¡Allá va, Katie! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Katie! ¿Estás bien? Sí. Gracias, Leo. ¡Ah! ¡Hola, exploradora Junior Jane! ¿Qué pasa? ¡Hola, Leo! Encontré dos elefantes bebé jugando en el río, pero uno de ellos se ve triste. ¡Mira esta foto! ¿Qué? ¿Un bebé elefante triste? ¡No podemos permitir eso! ¡Tenemos que animar a ese elefantito! ¿Pueden venir para ayudarme con el bebé elefante? ¡Claro, Jane! ¡Estaremos ahí muy rápido! ¡Genial! Les envío mi ubicación. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Veamos si podemos encontrar alguna información relevante sobre ellos. Voy detrás de ti, Katie. Aquí está. El elefante africano de sabana. Estos elefantes son los mamíferos más grandes del mundo. Un elefante promedio puede pesar hasta 6.000 kilogramos y miden hasta 3,3 metros de altura. ¡Wow! Es mucho más alto que el explorador Rocky. Son conocidos por sus trompas, orejas largas y sus colmillos de marfil. Sus orejas largas los ayudan a refrescarse. Y a diferencia de nosotros, pueden batir sus orejas. ¿Te refieres a esto? Sin usar tus manos, Leo. ¿Pero te hizo reír? ¡Hey! ¡Sé cómo alegrar al bebé elefante! ¡Ahí están! ¡Hola, Jane! ¡Hola, Sumi! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Katie! ¿Esos son los elefantes, Jane? Sí, son hermanos. El hermano menor es el que está triste. El hermano pequeño me recuerda a ti, Katie. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ahí vienen! ¡Oh, gracias! Encantado de conocerte. ¿Ah? ¡Oh, no! ¿Será que se lastimó su trompa? Sí. ¿Será por eso que está triste? No se lastimó la trompa. ¡Explorador Rocky! Hola, exploradores Junior. Los elefantes usan su trompa para oler, sostener comida y tomar baños de polvo. También lo usan para aspirar agua y luego rociarla en sus bocas para beber. Los elefantes africanos tienen crecimientos en forma de dedos en la punta de sus trompas, que les permite agarrar objetos pequeños. Así que las trompas de los elefantes son muy importantes, pero los bebé elefantes deben aprender a usarla. ¡Oh! El elefante más pequeño está triste porque no sabe usar la trompa como su hermano. Hay que enseñarle a usar su trompa. ¡Es una idea genial! ¡Buena suerte, exploradores Junior! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, explorador Rocky! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! Coloca la trompa en el agua. Ahora aspira. Oh. ¡Está bien! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! Oh. ¡Wow! ¡Es mucha agua! ¡Parece una fuente! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¡Está mal alardear así! ¡Está bien! ¡Tu hermano ya sabe que está mal! ¡Podemos ayudarte con tu trompa! ¡Aguarda! ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Está atrapado! ¡Resiste! ¡Te sacaremos! Jane, quédate aquí con Sumi para vigilarlo. Los demás buscaremos al ornitorrinco. ¡Oh! ¡Oh, no! Está bien. El ornitorrinco no logra cargar tanto peso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Va al río? Está aspirando agua. ¿Pero qué hace con ella? Pero si llenamos el hoyo con agua, podría nadar fuera de él.
¡Qué buena idea, amigo! ¡Vamos, exploradoras! ¡Ayudémoslo! No creo que sea suficiente. Tomará mucho tiempo que se llene. ¡Necesitamos más ayuda! ¡Wow! ¡Asombroso! ¿Qué está pasando? ¡Trajo refuerzos! Les está dando instrucciones. ¡Genial! ¡Ahora sí lo llenaremos rápido! ¡Hagámoslo, exploradoras! ¡Ya es suficiente! ¡Sí! ¡Genial! ¡Lo logramos! ¡Logramos alegrar al bebé elefante! ¡Adiós, adiós elefantes! ¡Uy, con cuidado! Estará bien. Los hermanos mayores pueden ser fastidiosos a veces, pero siempre estarán ahí para ti. ¿Ah? ¿Qué es ese olor? Y no me refiero a las flores, Katie. ¡Viene de allá! Definitivamente nos estamos acercando. Es... ¡Hero! ¡Quieto, Hero! ¡Buen chico! ¿Cuándo fue la última vez que Hero se dio un baño? Creo que fue... no lo recuerdo. ¡Vamos, Hero! ¡Es hora del baño! ¡Hero, regresa! ¡Necesitas un baño! Hola, explorador Junior Kai. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Estoy actualizando mi colección de olores. He estado coleccionando diferentes olores de animales y plantas para usarlos como bombas de olores. ¡Wow! ¡Eso suena genial! Así es. Me gustaría agregar el olor de un panda rojo a mi colección. Te ayudaremos con mucho gusto. Genial, amigos. Gracias, Leo. Cambio y fuera. Cambio y fuera. El baño de Hero tendrá que esperar. Kai necesita nuestra ayuda para encontrar pandas rojos para su colección de olores. ¿Pandas rojos? Estoy segura de que la computadora nos dará más información. Pandas rojos. ¡Aquí está! Aunque se llaman pandas rojos, no tienen ningún parecido con los pandas. Aunque ambos pandas comparten el nombre y comen mucho bambú, no se relacionan mucho entre sí. ¿Dice dónde podemos encontrarlos? Los pandas rojos se encuentran en los bosques del Himalaya Oriental. Pasan la mayoría del tiempo en árboles. Le diré a Kai que lo descubrimos. Hola, Leo. ¿Pudieron encontrar algo? Sí, lo hicimos. Los pandas rojos se pueden encontrar en los árboles del bosque de la Himalaya Oriental y comen bambú. Así que debemos encontrar un bosque con muchos de ellos. Genial. Voy a definir la búsqueda y enviarte la locación. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Hola, Kai! ¡Hola, chicos! Este es el lugar perfecto para comenzar nuestra búsqueda. Hay bambú en todas partes. ¿Qué es ese olor? Hero tiene tiempo sin bañarse. Bueno, es un olor muy fuerte. Nunca antes había olido algo como eso. Hablando de olores... Deberíamos comenzar a buscar los pandas rojos. ¡Claro! ¡Pandas rojos! Pero, ¿y ahora qué? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Escuchan eso, chicos? ¿Es un panda rojo? ¡Explorador Rocky! ¡Hola, exploradores Junior! ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a Kai a buscar pandas rojos para su colección de olores, pero no sabemos dónde empezar. Al igual que los zorrillos, los pandas rojos, cuando están asustados, liberan un fuerte olor que aleja a otros. Creo que ese es el olor que Kai está buscando. Los pandas rojos también usan su olor para marcar sus territorios. Ellos dejan un olor para informar a otros que el área les pertenece. Buena idea, Hero. Podemos localizar a los pandas rojos por el olor que dejan. Usaré mi visor detector de olores para encontrar pandas rojos. El visor detector de olores detecta los químicos presentes en diferentes olores de animales. Justo ahora está buscando un panda rojo. ¡Lo tengo! ¡Por allá, chicos!
Adiós, explorador Rocky. El olor es más fuerte aquí. ¡Es un panda rojo! Genial, chicos. Es hora de olfatear. ¡Ah! ¡Está desviándose! ¡Oh, no! Es tu nueva bomba de olor. ¡Un gusano! Pero yo ya tengo este. Solo quiero el olor del panda rojo. ¿Y si intentamos acercarnos? ¡Jetpack activado! ¡Oye, espérame! ¡Aerobotas, actívense! Está durmiendo. ¿Cómo podemos hacer para que suelte el olor? El explorador Rocky mencionó que los pandas rojos liberan el olor cuando están asustados. ¡Hero! No es correcto asustar al panda rojo de esa manera. ¿Pero huelen eso? ¡Funcionó! ¡Es el olor que estaba buscando! ¡Ten cuidado, Kai! Sí, el olor del panda rojo es una adición exitosa en mi colección. ¡Aléjense! ¡No hay nada para ustedes en mi mochila! ¡Oh, no! ¡Katie está en problemas! ¿Qué es lo que quieren esos animales? No se preocupen. El olor de los pandas rojos les advertirá. Lanzaré una bomba de olor de panda rojo ahora mismo. ¿Qué sucede, Kai? ¿Dónde está la bomba de olor? No está saliendo. No lo entiendo. No le pasa nada malo a la bomba de olor. Yo lo hago. ¡Aguanta, Katie! ¡Aguanta la respiración! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Misión cumplida! ¡Suscríbete y dale a me gusta!